Estamos en el shopping Mariscal López, como es habitual, en una de las entradas principales también del shopping, justamente con este grupo de gente que está en contra del estacionamiento tarifado y que en este momento está con la recolección de firmas físicas, por un lado, y digitales también desde el día viernes. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un ratito con el arquitecto Ricardo Meyer, uno de los responsables, también la cara visible, se puede decir también, de todo este proyecto y esta, bueno, la gente, la ciudadanía que está con todo esto. Don Ricardo, arquitecto, cuéntenos por favor, hasta el día de hoy, físicamente, ¿cuántas firmas tenemos? Sí, físicamente tenemos más de 3.000 firmas, que es un hecho destacable, a pesar de que están escaseando las planillas. Pedimos el 14 de febrero que nos provea más planillas, hasta hoy todavía la justicia electoral no nos provee esas planillas. Hoy yo estuve esta mañana ahí gestionando también para que salgan más planillas, porque la gente, hay mucha gente que quiere firmar en formato físico, sobre todo la gente mayor prefiere en formato físico, y a nosotros nos interesa porque vamos recorriendo los barrios con las planillas y a partir de allí hacer firmar. Bueno, cuéntenos, la versión digital también se habilitó el día viernes nada más, ¿y ya cuántas firmas tenemos? Sí, en la versión digital se habilitó, empezó con un ritmo bastante lento, pero de ayer a hoy se duplicaron. Anoche yo revisé, estaban en 385, hoy ya tenemos casi 800 firmas digitales, y eso habla muy bien de que va a ser un mecanismo muy interesante para que toda la ciudadanía pueda expresar su apoyo a esta iniciativa popular. ¿Desde dónde se ingresa para la firma digital? ¿Uno tiene que entrar a través de la página del TSJE? Sí, hay un link que está también corriendo por WhatsApp, pero si no se accede a ese link, se entra a la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Iniciativas Populares, y allí se despliegan todas las iniciativas que hay. La primera que está en orden de aparición es nuestra iniciativa, porque es la última que se presentó, y allí se ingresa el número de cédula de identidad, se ingresa el IC, que es un código que está en la parte posterior de la cédula de identidad también, se pone una observación de que uno no es un robot y vota y acepta, apoya la iniciativa, y ahí se registra su adhesión. ¿En este caso tiene que ser ciudadano de Asunción, o sea, que vote en Asunción? Tiene que ser ciudadano que esté en el padrón de Asunción para que la plataforma pueda aceptarlo. Muy interesante. El otro día le quiero consultar sobre qué opina de todo esto. En la reunión de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, Federico Mora decía que él solicita que no se pierda de vista el objetivo de la implementación del estacionamiento tarifado, que era una oportunidad de organizar Asunción a nivel vehicular y también de la formalización de 400 cuidacoches. Y él decía que no es un problema de alternativa de transporte público, porque teniendo en cuenta todo esto también de la iniciativa popular, bueno, lo que se solicita es un mejor transporte público antes de la implementación del estacionamiento tarifado. Lógico, o sea, a mí me parece primero celebro que expliciten su objetivo, ¿cierto? Porque hasta ahora no se sabía cuál era el motivo, porque normalmente el tarifamiento en los centros urbanos se da para desalentar a la gente a que ingrese con su vehículo particular, para evitar el congestionamiento en las calles, para evitar la saturación de los espacios, del espacio público con vehículos. Ese es el objetivo a nivel mundial cuando uno decide tarifar. Y le tiene que dar a la ciudadanía una alternativa de dejar el auto en la casa o no tener auto inclusive y trasladarse a su trabajo, a su estudio, a su lugar de estudio, a su lugar de ocio en transporte público. O si no, no cumple su objetivo, porque si yo no le doy opción a la gente, lo que voy a conseguir es que ingresen la misma cantidad de autos, solamente que van a pagar más dinero, van a pagar 700.000 guaraníes al mes porque para estacionar y para ir a trabajar o para ir a estudiar. Entonces, esa es una cuestión, a mí me preocupa esa visión, porque realmente no se va a ordenar. Lo que se va a hacer es un orden del cementerio. Van a matar la ciudad, y la ciudad va a estar muerta y va a estar quieta posiblemente, pero muerta. Entonces, a nosotros ese orden no nos interesa. A nosotros nos interesa el orden dinámico, donde la gente tenga posibilidades de trabajar, la gente tenga posibilidades de estudiar, la gente tenga posibilidades de divertirse y usando el transporte público. Entonces, sí o sí está vinculado, es imposible desligar una cosa de la otra, porque
O si no, es una cuestión de que la municipalidad tira un problema, pone un problema sobre la mesa y le dice al ciudadano, resolve vos individualmente este problema. Ve si renuncias a tu trabajo, ve si dejas de estudiar, ve si te juntas con tu vecino para venir en un auto, si te compras una bici, pero la solución va a depender de cada uno. Y de eso no se trata la convivencia ciudadana. ¿En qué otros lugares, recordemos también, aparte de aquí del Shopping Mariscal, vamos a estar próximamente? Sí, nosotros acá tenemos un puesto fijo en el Shopping Mariscal para que la gente sepa y sepa que nos va a encontrar todos los días acá, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días acá. Pero también tenemos algunos equipos recorriendo, por un lado en las comisiones vecinales de Las Mercedes, de Villamorra y de Sajonia, hay planillas circulando, pero además estuvimos al costado del Panteón, en la calle Palma, vamos a estar en la Costanera, vamos a estar en la Plaza de Justicia, frente al Palacio de Justicia, que también es una zona afectada, y bueno, eso vamos a ir informando a medida que dispongamos también de las planillas en formato físico. Gracias, arquitecto, muy amable. Entonces, recordar que aquí pueden venir porque están siempre en el Shopping Mariscal y en estos otros lugares que nos decían, entre las firmas físicas que pueden venir a hacerlas aquí justamente y las firmas digitales, ya casi 4.000 firmas. El objetivo es 10.000 inicialmente. Se pretende llegar a las 50.000, decía el arquitecto el otro día.